círculo que te salvará la vida, cinco líneas que forman el pentagrama, pero esta vez en círculo, agregamos una clave, esta automáticamente le pone nombre a cada una de las líneas. Como la clave que elegimos es la de Sol, la línea que se encuentra al centro de la clave llevará su nombre, Sol, y de ahí asignamos nombre a las líneas restantes, Mi, Si, Re, Fa. Nuestro punto de partida será Do, ya que no tiene ninguna alteración en su armadura. A la derecha contamos por quintas ascendentes para encontrar la siguiente tonalidad. Y vamos agregando sostenidos. Es decir, la quinta ascendente de Do es Sol, por lo tanto nuestra siguiente tonalidad mayor, a la derecha del círculo, se llama Sol. Y su armadura tiene un sostenido. La quinta ascendente de Sol es Re, entonces, nuestra siguiente tonalidad es Re mayor, y su armadura tiene dos sostenidos. Y así sucesivamente. A la izquierda contamos por cuartas ascendentes, agregando bemoles. Por fuera del pentagrama tenemos las tonalidades mayores. Por dentro las tonalidades menores y en el pentagrama las alteraciones de cada una. Si además de todo lo anterior, agregamos la siguiente gráfica sobre nuestro círculo, tenemos los siete grados que forman parte de la tonalidad seleccionada. Esto nos ayuda a identificar de manera más sencilla los posibles acordes que podemos usar al componer o escuchar una canción. Por ejemplo,